La más avanzada tecnología en diagnóstico por imágenes ya está disponible en la región. Diagnos, especialistas en diagnóstico por imágenes. Sede Central, Rivadavia 1046, San Jorge, sede Juventas, Boulevard 25 de Mayo 1678. Segundo bloque de quórum del programa político de la región, tal cual lo decíamos en esta parte del programa, junto a Rubén Horacio Galarza, más conocido como Chino, a quien ya lo saludamos. ¿Cómo estás, Chino? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Martín? Bien, bien, por suerte. Bueno, lo hablábamos días atrás acerca de, bueno, ¿qué es lo que te ha estimulado justamente a esta participación, ¿no?, de ser candidato a la presidencia comunal de Piamonte? Bueno, en principio, digamos, mi aparición, si se quiere, o mis ganas de participar, no era precisamente desde el comienzo para ser el candidato a presidente comunal, sino la de precisamente empezar a juntarnos con otras personas, a pensar, a debatir, a construir proyectos para nuestro pueblo. Y se fue dando de esa manera, nos fuimos encontrando, fuimos proyectando, nos fuimos acercando a la gestión actual, intercambiamos, hubo una posibilidad de una promesa de ser de nuestro espacio participar en la lista. Después, bueno, del mismo espacio de la gestión actual decidieron de que no estaba ese espacio, si queríamos colaborar podía ser. Y nosotros estábamos como equipo, como grupo conformados, teníamos varios proyectos ahí encaminados. También tenemos y teníamos en ese momento mucho contacto con Lorena Urieldín, la diputada provincial, y ella, su equipo, dicen, bueno, si ustedes quieren ser una alternativa en Piamonte, nosotros acompañamos, estamos, y junto con nosotros está todo el equipo de Miguel Lifchi, Gonzalo Saglione, Garibay, ministro de Infraestructura, y así con cada ministro, ministra del equipo de Miguel. Y nosotros dijimos, bueno, si la realidad se dio de esta manera, será porque hay que ser una alternativa, generar un proyecto superador para Piamonte. Creemos firmemente que Piamonte puede desarrollarse mucho más y sobre todo de una manera equitativa. Ahí emprendimos el camino de la participación como alternativa dentro del Frente Progresista y bueno, vino la decisión de cómo se armaba la lista, como conocemos. Y, o sea, cómo se conformaba, quién encabezaba y demás. Claro. Esa fue la primera elección que tuvieron en definitiva, ¿no? Exactamente, esa fue la primera elección. Nosotros fue de un gran disfrute porque, bueno, en principio nosotros éramos Movimiento Social Piamonte, seguimos siendo, digamos, hay una parte de compañeras y compañeros que siguen estando en Movimiento Social Piamonte que no son parte de la lista. Y por decisiones personales, por el momento, etcétera, etcétera, que son respetables. Pero en ese momento todos expresamos en una reunión virtual, en un Meet, porque no nos podíamos juntar en un espacio físico, y expresamos quiénes creíamos que podían encabezar esos cinco titulares, quiénes podían ser los suplentes, los controladores de cuenta, y bueno, ahí las compañeras, los compañeros decidieron de quién encabece este equipo. Sea yo. La verdad que para mí es un placer, es un orgullo, me produce mucha felicidad que la gente con la cual hemos estado compartiendo confíe, crea de que uno puede ser el que gestione, el que esté al frente, coordinando, guiando el trabajo de todo el equipo, ¿no? Bueno, lo contamos a la gente. Bueno, vos venís desde el espacio artístico, ¿verdad? Para que la gente de toda la región conozca bien acerca de tu pasado y presente. Sí, yo vengo de una formación de sociocultural, participación muy activa.
soy tallerista, soy tallerista de teatro, tallerista de murga, de tango, de salsa y bachata, y en la parte de folclore y tango más, más tranqui, digamos, no tan técnica, pero sí para poder aprender y disfrutar de esas danzas. Y eso me llevó, digamos, desde los 14 años, que yo empiezo con la actividad teatral y de murga, ir aprendiendo, conociendo, coordinar, guiar grupos de niños, adolescentes, adultos, como parte de Cumelén, asociación civil, digamos, es donde yo desarrollo, me desarrollo como tallerista, al tener contacto con los distintos pueblos, bueno, Piamonte, Carlos Pellegrini, Caña Rosquín, aquí el Trébol, pasé por Buqué, por María Susana, actualmente también pasando por Los Molinos, espacios de encuentro, digo, Pueblo Casas, así lo conocemos, pero en realidad Casas, me ha dado esa posibilidad de ir cruzándome, aprendiendo, absorbiendo, conociendo las realidades de los distintos lugares, y siempre me ha impulsado ese trabajo en equipo, colectivo, donde los sueños pueden hacerse realidad, los sueños individuales, pero cuando el aporte es de todo y es en equipo, se fortalecen, se sostienen, se acompañan y pueden generarse. Entonces, todo ese bagaje, todo ese recorrido me llevó a decir, ¿por qué no? La verdad que de por qué no construir un espacio de participación, un espacio que aporte la mirada, que la amplíe, que sea inclusivo, que le dé lugar a los jóvenes. Creo que es muy necesario que volvamos a reencontrarnos con los jóvenes, mirarlos, escucharlos, viven, captan la realidad de una manera impresionante y la modifican a la realidad de una manera impresionante. Los niños también, pero los niños tienen desde otro lugar. El adolescente joven ya tiene otra mirada, ya está soñando hacia dónde quiere ir. Y creo que los adultos o adultos jóvenes, con mis 40 años, tenemos que hacernos responsables de eso. Tenemos que ser los guía, brindar las oportunidades y los espacios para que las voces sean escuchadas, ¿no? Bueno, decías acerca de un proyecto superador y demás. ¿Qué es lo que hoy ven que a Piamonte tal vez le esté faltando y que ustedes a través del espacio político lo puedan consolidar? Algunos de los puntos estratégicos de la plataforma la cual presentan. Bien, nosotros hay varios puntos que creemos. La gestión actual ha desarrollado, pero creo que producto de estos 10 años hay un desgaste, creo que hay que renovarlo, creo que nosotros venimos precisamente eso, a hacer la renovación, y creemos que hay varios puntos. Primero, que sea un desarrollo equitativo en el pueblo. ¿Por qué esto? Nosotros estuvimos haciendo digamos, un recorrido por todo el pueblo. Hoy por hoy Piamonte tiene 131 calles de tierra todavía, tiene solo el 28% pavimentado, o sea que el 72% de las calles de Piamonte no está pavimentada. Sí hay un avance en el ripiado, en el cordón cuneta ripiado, pero hay una zona del pueblo que ha sido postergada en estos 10 años y es donde más están localizadas estas calles de tierra. Nosotros en el encuentro con la gente, una frase que nos quedó resonando y que nos tenemos que hacer cargo como comunidad, una señora, entrada avanzada en edad, me dice, yo no quiero descomponerme y que la ambulancia no pueda entrar en el caso de un día de lluvia, y que para sacarme y llevarme para ser atendida me tengan que hacer UPA 3 cuadras. Es duro. Entonces dijimos, bueno, acá hay que poner la mirada, acá hay que atender. Detrás de eso, la iluminación en el mismo sector está postergado, el arbolado público está postergado. ¿Que vendría a ser el sector oeste de Piamonte? Exactamente, el sector oeste. Después faltan conexiones en el sector este, faltan algunas renovaciones de calle en el centro.
La señalización de las calles, hay que renovarlas totalmente. En algunas son inexistentes, en esta misma zona nunca estuvieron. Entonces, hablábamos con un médico de guardia que, de afuera, y dice, tenemos que adivinar, el pueblo se acostumbra al lado de Pedro, de Toto, pero no sabe qué calle es. Y yo, dice, un apellido común, a lo mejor vive en una punta, en la otra. Y cuando yo llegué, eran del otro. Y esos 5 o 10 minutos que perdí para volver, está en juego la vida. Entonces, saber tener las calles localizadas, en qué número vivimos y demás, en esos casos, salva vida. En otro, da una organización y nos da un lugar de pertenencia. Sabemos dónde estamos y a dónde tienen que venir a visitarnos. Desde ese lugar, del lugar de terrenos, jóvenes, laburadores y demás que quieren adquirir ese primer terreno para empezar a proyectar su familia, su vivienda, y la comuna los tiene, tiene terreno para poder hacerlo. Ahí vamos a estar con un plan de financiamiento para que puedan acceder, incluso para, después de que accedan a ese terreno, impulsar y acompañar económicamente con un programa propio para empezar a levantar la casa. Entonces, ahí estamos generando dignidad, estamos generando lugar de pertenencia, de desarrollo del pueblo, de desarrollo de comunidad, esa comunidad que es común, unidad para todos. Ahí es donde nosotros decimos desarrollo equitativo. Los lugares de esparcimientos. Nosotros, bueno, ahí en Piamonte tenemos los dos montes, como los conocemos, para desarrollarlos, para que sea un lugar de encuentro, de esparcimiento, para poder generar encuentros en la producción, deportivo, educativos, o por el solo hecho de ir en familia y pasar una tarde distinta, con los que ya tenemos, revalorizar los que ya tenemos y darle también impulso. Ahí también nosotros vamos a estar presentes, venimos desde ahí, en la parte social, la atención, generar y volver a recuperar e incrementar el equipo interdisciplinario para atender de manera abierta pero articulada con todas las instituciones. Digo, es la fortaleza de una comunidad. Cada institución, que sepamos los protocolos con los que tenemos que actuar, hacia dónde tenemos que recurrir ante cada problemática que se presente. Pensamos también en generar la dignidad mediante el trabajo, mediante el intercambio laboral. Ahí vamos a estar con una huerta comunitaria, con un vivero social, donde vamos a empezar a producir un alimento sano, de cercanía, donde genere dignidad a quien está ahí, donde puede consumir, donde puede vender ese alimento, pero también a donde empieza a circular la economía social y donde, bueno, los emprendedores, las emprendedoras, las pequeñas pymes también puedan desarrollar. Ahí también vamos a estar acompañando con financiamiento económico. Más allá de la asistencia social, que como bueno toda localidad siempre hay algún individuo que necesita justamente del Estado, el Estado de cercanía, el primero siempre termina siendo bueno la propia comuna en cada pueblo. ¿Cómo está la cuestión económica hoy en día para una localidad que uno la ve y dice, bueno, es pujante por lo que es el sector agropecuario, porque hay industrias? Sí, lógicamente que faltan servicios como las localidades ubicadas más al este, donde bueno el sueño de la Ruta 20 seguramente en algún momento se va a hacer realidad y va a pasar el gas, como se encuentran bueno, excluidas muchas localidades, de hecho, de la Ruta 34, en lo que respecta al gasoducto y demás, pero en líneas generales, digo, hay un sector que está todavía, bueno, con condiciones muy complejas en lo que respecta a social, o eso estaría controlado y es limitado. Mira, lo podemos mirar desde distintos puntos. Yo creo que hay que atenderlo. Nosotros como equipo creemos que tenemos que impulsarlo para que no se venga más abajo, para que después eso, como quien dice, nos estalle la realidad social en la cara,
porque nos hemos olvidado o lo hemos dejado postergado. No estamos mal, pero estamos en un punto de quiebre. Yo creo que tiene que ser urgente esta atención. Cuando hablamos de generar este desarrollo, de atender estos sueños, de poder generar que se pueda hacer la vivienda, digo, porque hay una gran demanda de vivienda que pasa en todos los pueblos, uno lo va escuchando, gestionar mucho más rápido, mucho más activamente, insistir más. Creo que en esto es cuando nosotros decimos que venimos a traer la renovación, a traer, digamos, ese impulso de un equipo armado nuevo con un proyecto que sabe de dónde viene, dónde está parado y hacia dónde quiere ir. Hay realidades sociales que son, viste, esas lucecitas que te están marcando que hay algo. Una problemática. Problemáticas diversas, en principio pequeñas, como todo pueblo que circula dentro del pueblo, pero ¿quién la atiende? Y ahí tenemos que estar. El Estado tiene que ser el primero que atienda, pero que articule con nosotros, que articule con las otras instituciones, con las instituciones deportivas, con las instituciones culturales, porque hay niños, hay niñas, hay adolescentes, donde hay digamos, personas que tienen que tener un lugar que acompañe, sostenga, para hacer posible que una realidad puede ser distinta, que puede generarse de otra manera. Nosotros apuntamos fuertemente a eso, al apoyo, sostenimiento, acompañamiento de todas, de cada una de las instituciones, digamos, y lo vamos a hacer entre todos. Esto no lo hace ni la comuna sola, ni una institución sola, lo hace trabajando en red. Y a partir de ahí, también trabajar en red con las otras localidades, aprendiendo de las otras localidades, con todos, con la senadora, con los diputados, con todos. Vamos a trabajar con todos. Eso es fundamental y así lo entendemos como equipo. Vos lo decías, bueno, van a estar enfrentando a una gestión de gobierno. Digo, nunca siempre tampoco enfrentar justamente a quien viene en función. Este es el caso de Carlos Bongiovanni. ¿Cómo se imaginan, digo, qué puede ocurrir después del 14 de noviembre? ¿O cómo te ves el 14 a la noche? 14 a la noche con mucha alegría. Con mucha alegría. Primero, ante todo, por haber sido y por ser parte de un equipo que dice, acá estamos. Creemos, tenemos esto como alternativa para la comunidad y ponerla sobre la mesa. Decir, la comunidad de Piamonte tiene para elegir. Ha pasado años en Piamonte, y esto le hace mal a cualquier gestión, sea del color que sea, que no había otra alternativa. Entonces vas solo, digamos, y eso no enriquece, porque cuando ampliamos las miradas, sí, ahí nos que haya mayor participación política, siempre es bueno para la sociedad, digo, ¿no? Que cuanta más gente se vincule para participar en lo que sea, y en este caso en la política partidaria, bueno, bienvenido sea. Chino, un minuto para hablarle, para pedir el acompañamiento al vecino de Piamonte, tu cámara a disposición. Bueno, a la gente de Piamonte que sabe, me conoce, nos conoce como equipo, saben de dónde venimos, saben quiénes somos, pero también saben hacia dónde queremos ir. Esto para nosotros es muy importante. Saben que va a ser una gestión de trabajo, de apertura, de diálogo, de mucha escucha, de mirada de frente, a los ojos, y de que todo lo que se va a plantear va a ser enriquecido. Nosotros proponemos, pusimos las propuestas, están circulando en la comunidad y cada uno de ustedes la enriquece, la fortalece, la amplía. Hacia eso vamos y nosotros creemos firmemente en el desarrollo equitativo de toda la comunidad, de generar y ser generadores de oportunidades, de posibilidades, y que esto lo hacemos entre todos. Lo hacemos con cada uno de los habitantes, sobre todo
apuntando, sosteniendo, acompañando a los adolescentes, a los jóvenes, a que puedan soñar de que se van a poder desarrollar, de que van a poder esa profesión que uno sueña, que quiere hacerla. Nosotros ahí vamos a estar con las casas de los estudiantes, que hace muchos años que no la tenemos, vamos a estar con charlas, capacitaciones, encuentro, muy presente en el fortalecer el tejido social, generar dignidad a través del trabajo, de que nadie se sienta que le debe a la comuna porque me brindó tal asistencia. No, esa tal asistencia va a ir acompañada de un sostenimiento, de un seguimiento y de un intercambio. Ahí nosotros creemos que nos fortalecemos como tejido social, donde va a haber lugares para el encuentro, donde va a haber lugares para disfrutarnos como sociedad, donde vamos a compartir y convivir entre todos, más allá de las diferencias, entre las diferencias, porque las diferencias también enriquecen, fortaleciendo a cada una de las instituciones, porque cada una de las instituciones son también las que fortalecen este tejido social. De un lugar, nosotros venimos de un lugar donde la potencia del trabajo en equipo y el amor como motor, hace que nuestro proyecto sea superador, que sea una alternativa superadora para un Piamonte donde queremos que los sueños de cada uno de nuestros adolescentes, jóvenes, adultos, son realidad, puedan ser realidad. Así que ahí estaremos. Le pedimos que nos acompañen el 14 de noviembre, que nos elijan, que nos den la posibilidad de ser ese servidor público, esos servidores públicos, y no los dueños del pueblo. Al contrario, estar al servicio de toda la comunidad. Y poder también acompañar al equipo que también nos sostiene, nos acompaña, nos guía, nos alimenta, nos enseña, con la experiencia que es el equipo de Miguel Lifchi. A Clara García, Paco Garibaldi como senadores nacionales, a Mónica Fein y a Gonzalo Sagliones como diputados nacionales. Que pongamos un voto de esperanza, de alegría, de fe, porque es una gestión que sabe lo que tiene que hacer para Santa Fe. Y nosotros sabemos lo que tenemos que hacer para Piamonte. Rubén Horacio Galarza, conocido popularmente como Chino, bueno, muchas gracias y suerte. No, muchas gracias. Estará en la última parte Oriana Granero, candidata a la presidencia comunal de Landeta. Ya volvemos en Quórum, el programa político de la región. En Gastro, cumplimos 2 años de la apertura de nuestro centro de endoscopía digestiva. Queremos compartir nuestra alegría por tantas satisfacciones y agradecer el apoyo y la confianza depositada por nuestros pacientes y colegas. Recubloc Cimientos es un mortero impermeabilizante de color blanco, diseñado para solucionar problemas de humedad ascendente, tanto en ambientes internos como externos, proporcionando una terminación lisa y blanca. Conseguí este y otros productos en Pinturería Sofía. Estés donde estés, Canal 1 va con vos.